Muy buenos días. Muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas y todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este, su círculo de lectura. Y estamos aquí para continuar con esta lectura, con esta parte de la historia de México, no tan contada, pero siempre muy importante. Muchas gracias por venir a este proyecto de resistencia cultural. Muchas gracias por participar. Y muchísimas gracias de veras por dejarnos entrar hasta donde nos dejen entrar. Salud para todos ustedes. Para todas ustedes. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Acordémonos que todo pasa para que pase. ¡Ay! Lo que tenga que pasar. Y hoy fue, será, un gran día. Capítulo número 3. El arte y la ciencia imponiendo la reforma. Desde el siglo XI hasta el XIV, los herejes, pagando muy caro su audacia, combatían los privilegios de la iglesia. No con las armas de la filosofía abandonadas en los escombros greco-romanos, sino con la teología más astuta, insidiosa, impalpable. Al dogma oponen otro dogma, al Viejo Testamento el nuevo, a los santos padres los sagrados concilios. Todos hablan en nombre de la fe impulsada por irresistibles inspiraciones. Se reconoce a la Iglesia su misión divina, pero se le exige que la cumpla con pureza. Los enemigos del Papa se proclaman los defensores de Jesucristo. En el siglo XIV aparecen los legistas con su educación silogística y con el inmenso convoy de textos y máximas tomados a Justiniano y refundidos en una pretendida irreprochable ortodoxia. Los legistas asientan lo que el jefe de su escuela, la indiscutible soberanía absoluta del Estado. Es más fácil que un romanista conciba el vuelo de un elefante, que una sociedad sin un Estado infalible, divino, supremo, autocrático. Los legistas, como los herejes, fueron los grandes revolucionarios, y muchos de ellos dejaron escritas sus doctrinas en las tablas de los cadalsos, en Guérande, de Marigno, de what? En Guérande de Marigny, algo así, Marigny, no sé cómo se pronuncia. Fue ahorcado en Montfaucon bajo el reinado de Luis X de Francia. Pierre de Latilly, canciller del reino, y Raúl de Presley, abogado del rey en el parlamento, fueron sometidos al tormento judicial. Gerard de Guete, ministro de Felipe el Largo, murió en el tormento. Pierre Frémy, ministro de Carlos el Hermoso, fue ahorcado en 1328. En los siglos tétricos, por la falta de grandes conocimientos, el material de los pensadores, solo existían textos de la religión, únicos que circulaban y que eran enseñados. Casi todos los grandes herejes reformadores, como Arnaldo de Brescia, Ockham, Hus, Marcelo de Padua, Wycliffe, fueron monjes austeros, soñadores de infinita virtud, vengadores de agravios profundos a la justicia, inspectores del sufrimiento humano a lo largo de numerosos siglos. Cuando la especie humana sigue una marcha contraria a su progreso y aún a su existencia, llega un momento en el que, en virtud de la ley de su propia conservación, aparecen reacciones saludables que la salvan. El ascetismo de la Edad Media y el gran empuje de la Iglesia para convertir a la sociedad civil en sociedad religiosa conducían a Europa a su muerte. La reacción saludable tenía que surgir, y esta fue el Renacimiento. Las imponentes ruinas romanas hablaron al fin a los italianos y se hicieron comprender por ellos. Las grandezas de la antigüedad grecorromana
se hicieron sentir en los sentimientos ardientes de la Italia, donde la fe se lava y produjeron un arte sobrehumano, reivindicando el valor social e individual de la humanidad. El ideal clásico invadió al ideal religioso. La arquitectura gótica fue vista como un enjambre de esqueletos formando un sepulcro. El mármol antiguo, que se convertía en simple cal para hacer conventos, fue de nuevo cincelado. En los lienzos apareció la desnudez, sana, tibia, robusta, sustituyendo las carnes maceradas en sangre de los monjes empapados en cilicios. La virtud dejó de ser el odio al mundo, el vicio delirante por la melancolía mística fue combatido por el recuerdo de las expansiones helénicas hacia lo bello, lo elegante, lo soberbiamente pagano. La pasión por la muerte se convirtió en pasión por la gloria. La erudición reemplazó a la imprecación. El vestido se separó de la imitación de la mortaja. Se vio en el cuerpo humano algo distinto de una inmundicia. La vida valía, en fin, algo, y era posible y debido amarla, defenderla, engalanarla, y el espíritu dejó de ser un monótono gemido contra la maldad universal, transformándose en luz cuyo reflejo en la verdad debía tocar el porvenir. El Renacimiento no fue solamente la resurrección de las artes y las letras clásicas, sino la resurrección de la Italia, del seno del ascetismo opuesto a toda manifestación de vida, de placer, de amor, de progreso. La caída de Constantinopla en poder de los turcos causó la emigración de sus habitantes más distinguidos, a los que se refugiaron en Italia, llevando manuscritos hasta entonces enteramente desconocidos. Pues hacía 700 años que no se enseñaba el griego. Las universidades ortodoxas habían dado el lugar de preferencia al latín bárbaro, idioma favorito de la Iglesia. Los manuscritos transportaban el polen deseado, pero vivo de la nación, que primero supo dar para alcanzar la filosofía, exigiendo a la razón que se encargara de la soberanía de su conciencia. Ay, ustedes perdonarán, traigo algo como aquí atorado. La resurrección helénica devolvió generosamente al mundo el espíritu científico. Los condottieros italianos se convirtieron en opulentes déspotas y estos en mecenas. Sus gobiernos oprimían con la disipación, con las maravillas del arte, con las exaltaciones de la poesía, con desencadenar el drama detrás de la tragedia antigua, con el paganismo laureado, aclamado, restaurado, con una ironía sistemática contra lo misterioso de la vieja fe. Paréntesis cultural. Güey, neta, todos los que estén a cargo de una biblioteca, cuando le pongan los pinches sellos, güey, no se los pongan en los textos, no sean pendejos. Hombre, me caí, güey. La resurrección helénica devolvió generosamente al mundo el espíritu científico. Los condottieros italianos se convirtieron en opulentos déspotas y estos en mecenas. Sus gobiernos oprimían con la disipación, con las maravillas del arte, con las exaltaciones de la poesía, con desencadenar el drama detrás de la tragedia antigua, con el paganismo laureado, aclamado, restaurado, con una ironía sistemática contra lo misterioso de la vieja fe. Se deslumbraba a los pueblos italianos con monumentos, con los emblemas del sol, de las artes, de la fortuna, de los signos del zodiaco. Se importaron huesos de filósofos y poetas griegos para sustituir a las... No, hombre, neta, chinga tu madre, cada vez que respira. ¿Ve esto? ¿Cómo se les ocurre, güey? Tengan tantita madre. Perdón. Reliquias de los santos que pasaban de moda. Al antiguo régimen se le combatía con banquetes, con carcajadas, con cinceles, con estatuas impúdicas, con la gracia ateniense, con el calor de inmensas pasiones que parecían salir de las urnas donde el mundo pagano las había conservado como el imperecedero perfume de su historia, de su gloria, de su eterna grandeza. Un sacerdote llamado Petrarca asombraba con su amor platónico a Laura. Expresado en inimitables versos. Un epícuro llamado Boccaccio desnudaba en su atrevida poesía a su manceba Fiametta, un genio llamado el Dante, con sus sentimientos místicos y figuras teológicas, penetraba en el Renacimiento para inmortalizar a una mujer, Beatriz,
Nadie hablaba de los derechos del hombre, ni del habeas corpus, ni del abominable contrato social. Y sin embargo, Dante, Boccaccio y Petrarca han sido calificados como reformadores. Al último lo llaman el primer hombre moderno. Estos reformadores combatían el poder de la Iglesia, no en el campo del silogismo, sino en el de las pasiones humanas. Su obra consistía en hacer a la humanidad humana, para que fuera posible hacerla después industrial, liberal, altruista, justa. En el orden de las ideas, el Renacimiento produjo a los humanistas. Los humanistas se rebelan contra la teología, contra la escolástica, contra el poder temporal de los papas, contra la intervención política de la Iglesia, contra la absolución de las riquezas sociales por el clero, contra el sistema de persecución, contra los disidentes. Los humanistas son cristianos, católicos, apostólicos, romanos, pero quieren el gobierno puro de Jesucristo por medio del Evangelio, ejercido por un papa pobre, humilde, sabio e inmenso en virtudes. Sostenían que el que gobierna en nombre de Dios debe estar siempre en grado de gracia y ser despuesto si lo mancha el pecado. El humanista Fischer proponía sustituir el Sicilio por la vigilancia del estudio, por la vigilia del estudio, del estudio, el ayuno por la meditación, el altar idolátrico por la cátedra en el templo, la jerigonza de los escolásticos por la voz de los apóstoles. Erasmo, el más eminente de los humanistas, sedujo con su talento desenvuelto en raciocinio, piedad, sátira, gracia, a gran parte de la clase ilustrada de Europa. Cotel, el reformador de la escuela de Oxford, quiere que el catolicismo se corrija de mosaísmo, que se supriman ritos, fórmulas, ceremonias de aspecto egipcio, faraónico. Quiere un culto sencillo, inteligible, poco simbólico, fácil para todos los fieles, de mente básica. Moore, inventor de la palabra utopía, escribe en su libro El reino de la utopía una avalancha de cargos contra la teología y la escolástica. Todos estos reformadores no eran demagogos, ni demócratas, ni liberales. Erasmo había habitado en el claustro. Cotel era eclesiástico, lo mismo que Rechulín, el humanista alemán. Lo mismo que Moore. Fischer era obispo, Warham arzobispo, y Wolsey, que tanto trabajó por el cisma de Inglaterra, era cardenal y había sido candidato a papa. De todos los humanistas, solo Lorenzo Valla, italiano, se dedicó a la libertad de pensar fuera de la esfera religiosa. Con una independencia de espíritu propia de Spencer, en el siglo XIX, comenzó por atacar a Aristóteles. Demostró la falsedad de la donación de Constantino, título fundamental del poder temporal del papado. Discutió con la misma libertad a Moisés que a Tito Livio. Negó que los apóstoles hubieran redactado el famoso símbolo. Puso en duda la divinidad de Jesucristo y optó francamente por la doctrina epicúrea, de preferencia la cristiana. Declaró monstruoso el celibato sacerdotal y la vida monástica. Y si no fue a dar la tortura y a la hoguera, fue por ser amigo y protegido del rey Nápoles y del papa Nicolás IV. Un progreso industrial de inmensa importancia favoreció en sumo grado la revolución de reforma, el descubrimiento de la imprenta. Los humanistas y los teólogos rebeldes se encargaron de hacer el fondo intelectual de la revolución y de preparar las conciencias y los intereses de las clases ilustradas. Los políticos vieron claro que para tener éxito en las masas era preciso apelar a las doctrinas, promesas y paisajes maravillosos socialistas. El evangelio cristiano está saturado de socialismo. La misma revolución debía estarlo, como lo estuvo después de la Revolución Francesa de 1789, y como tienen que estarlo todas las revoluciones. Las clases pobres son poco sensibles a los razonamientos abstractos y entienden perfectamente cuando la revolución proclama hacerse de detrimento y castigo de los ricos y en beneficio de los pobres. Toda revolución que levanta la bandera vengadora de la miseria contra la opulencia y que promete nivelar las fortunas y dar a cada uno conforme a sus necesidades y no a sus obras, tiene aceptación en las masas. Antes de la invención de la imprenta, solo pensadores oficiales o autorizados por la Iglesia podían ponerse fácilmente en contacto con el público por medio del teatro. El púlpito, el manuscrito,
la cátedra universitaria. La imprenta hizo posible la gran circulación clandestina de toda especie de obras a poco costo. La imprenta ha sido y tiene que ser el agente revolucionario por excelencia. Y así lo han reconocido todos los gobiernos, naturalmente enemigos de las revoluciones. Desde el año 1462 había cerca de 1000 imprentas funcionando en Alemania, o lo que es mismo, 1000 fraguas revolucionarias. La persecución a los árabes en España los había obligado a emigrar o perecer. Los emigrantes más cultos eligieron las opulentas ciudades del resto de Europa para refugiarse. Los árabes llevaban en sus equipajes preciosos manuscritos repletos de secretos de medicina, de alquimia y de astrología. Inmediatamente se formó una clase de médicos revolucionarios, descaradamente heterodoxos, claramente reformistas, dominando la medicina teológica, en que el diagnóstico era uniforme, pues todas las enfermedades eran manifestaciones del pecado, en que la terapéutica era siempre el milagro realizado por un santo especial, en que la etiología era indefectiblemente la voluntad de Dios, y los establecimientos de farmacia se hallaban en iglesias ricas de reliquias curativas. La medicina científica tenía que ser un enemigo del poder, de la riqueza y de los privilegios de la iglesia, que gozaba del monopolio de las epidemias para castigar naciones y de los medios para aliviar a los enfermos de sus dolencias y salvarlos de la muerte. Andrés Besale, médico del emperador Carlos V, el chocolate, funda la anatomía estudiada en el cadáver, contra la voluntad del pueblo, de los sabios, de los magistrados, de los teólogos y de la iglesia. De sus constantes estudios se desprenden conocimientos heterodoxos. Besale no encuentra el hueso imponderable, incombustible, incorruptible, indestructible, que la teología asegura existir en el cuerpo humano, y cuya utilidad es servir de núcleo reconstructor el día del juicio final. En cambio, el gran anatomista encuentra en el hombre las costillas completas, descubrimiento contrario a la afirmación teológica de que a todo hombre le falta una costilla como a Adán, por haber sido empleada la costilla ausente en formar a Eva. Mientras vivió Carlos V, Besale pudo librarse de la Inquisición, ayudándose con manifestar que el hueso incorruptible no lo había encontrado, pero que dejaba a los teólogos el cuidado de descubrirlo y que no lo negaba. Muerto el César, Besale fue perseguido, obligado a expatriarse y murió de hambre en una costa africana. Cardán, médico, aseguró que el alma del mundo es el calor y su esencia el movimiento. Pretendió clasificar los fenómenos físicos y rechazó los milagros. Paracelso, médico, habla de leyes que rigen a la naturaleza. Aconsejó el empleo de las sustancias químicas contra las enfermedades en vez de las reliquias de los santos. Paracelso introdujo en la medicina el uso del antimonio, que aún figura en la farmacia moderna. Cornelio Agripa, médico, asegura que el mundo obedece a las leyes naturales y que las rige el microcosmos, y que las que rigen el microcosmos son las mismas que rigen el macrocosmos. Fracastero, médico, enseña la doctrina de una atracción universal suficiente para explicar el movimiento de los astros. Servet, médico, descubre la pequeña circulación de la sangre entre el corazón y los pulmones. Paré, médico y cirujano, expulsa de sus operaciones los efluvios de las reliquias de los santos. Revelais, ex fraile franciscano y benedictino, y después canónigo y cura de Meudon, aparece sabio, naturalista de primer orden, riendo de los milagros antes de escribir su gran sátira contra el género humano, sus vicios, sus debilidades, sus creencias y lo ridículo de sus esperanzas. Gessner, médico, escribió la historia de los animales y entre ellos comprende al hombre. Rondeletta, médico, produce sus notables trabajos de ictiología heterodoxa. Belón, médico, escribe sobre anatomía comparada, considerando al hombre animal. Por último, el inmenso Copérnico emite su doctrina astronómica impía y también era médico. ¿Cómo? Es interesante cómo se va formando como nuestra sociedad moderna, ¿no?
Y si pensamos que Juárez vivió hace 200 años, ¿no? Y que esto realmente no fue hace tanto tiempo. Porque 200 años suena un chingo, güey. Pero si piensas que cada culero de nosotros ahorita vive en promedio 70, 7 por 3, 21. Tu papá, tu abuelo y tú ya son 200 años, güey. Entonces no es tanto tiempo, ¿sí me entiendes? Y cómo, a mí una analogía que me gusta hacer mucho en la escuela, antes de seguir la lectura, es que siempre le digo a los niños que cuando la abuelita de Galileo Galilei era niña, aquí en México ya sabíamos la alineación planetaria, por ejemplo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que mientras más vamos leyendo este libro, que claramente le tira a la iglesia, afortunadamente, vemos cómo han tratado de ir manteniendo a la gente lo más estúpida que se pueda. Porque no es una ideología que te invite a ser mejor. Realmente lo que te invita es a poner la otra mejilla, miñero. Y así que no se agüiten si los insulto, cristianos. Pongan la otra mejilla y sigan aguantando la vara. Los enormes privilegios espirituales y temporales de la iglesia reposaban sobre su omnipotencia. Y esta, a su vez, sobre la fe religiosa absoluta de los pueblos cristianos. Era imposible conmover el poder de la iglesia sin desquiciar la fe o alterar en la conciencia pública. Los herejes teólogos que habían atacado a la iglesia no negaban su infalibilidad, expresión necesaria de su divinidad. No negaban lo infinito del poder espiritual ni la revelación en toda su integridad. Acusaban al personal de la iglesia, precisamente, de haber manchado la fe, adulterado el dogma, corrompido la moral, degradado el culto, disuelto la disciplina, puesto en peligro la religión en el alma pura de los fieles sin mancilla. Los legistas habían atacado ciertos pretendidos privilegios de la iglesia, sin negarle su divinidad y autoridad absoluta en materias espirituales, sin tocar las revelaciones más que para apoyarse en ellas y blandiendo únicamente para combatir la masa del evangelio reforzada con toneladas de derecho canónico. Los humanistas condenaban la religión teológica y escolástica como una degeneración de la doctrina de Jesucristo, y reclamaban la religión del Evangelio. Los reformadores protestantes aceptaban los dos testamentos, viejo y nuevo, con su mosaísmo egipcio, sus profecías israelitas, sus parábolas y sus salmos, como el código único y fundamental de la especie humana. Los nuevos hombres que surgían no se metían con los privilegios temporales y políticos de la iglesia, pero hacían cosa peor. Sus doctrinas o descubrimientos impugnaban la revelación. Basta a una autoridad infalible que le prueben haber cometido un error para que la infalibilidad desaparezca. Destruida la infalibilidad, la consecuencia es la destrucción de la fe de los fieles, y destruida la fe de los pueblos, el poder temporal y espiritual de la iglesia tenía que decaer, y los privilegios volverse vulnerables, frágiles, materia de condenación de la filosofía. Lutero, teólogo protestante, tuvo la habilidad de aceptar la medicina y explicarla dentro de su ortodoxia. Dios dice, permite a los hombres comer cuando tienen hambre, en vez de que huelan un hueso de santo para satisfacer sus necesidades. Del mismo modo, Dios permite que tomemos medicinas en vez de frotar o besar reliquias cuando estemos enfermos. Las reliquias de los santos no tienen valor por sí mismas, tienen el que las da Dios. Tienen el que les da Dios. Lo mismo que al pan y a las medicinas. Esta explicación balsámica cambió las inquietudes de los enfermos protestantes. Los teólogos católicos no siguieron a Lutero. Cada iglesia o monasterio que poseía reliquias producía, en los siglos XVI y XVII, más que una mina reputada peruana o mexicana. Las boticas aparecían como rivales terribles de la terapéutica teológica. Sin embargo, la persecución no se emprendió con demasiado rigor, porque los pueblos, con raras excepciones, no hicieron caso de los médicos y continuaron consumiendo en los templos. Aún en la actualidad, las vírgenes de Lourdes y de Guadalupe
tienen más clientela que los médicos de París y de México. Pero el efecto de los descubrimientos de los médicos hizo terrible efecto en la fe de las clases pensadoras, directoras, políticas de las masas. Al mismo tiempo que los médicos, y poco después, apareció otro grupo de hombres heterodoxos por excelencia, temibles contra la conservación de la fe en las clases pensadoras. Esos hombres, que tenían que producir graves crisis en las ciencias religiosas más firmes, fueron los astrónomos. Grandes verdades teologales eran geográficas y astronómicas. La ciencia sagrada aseguraba como verdades reveladas la forma plana de la Tierra limitada por la circunferencia intersectora de la cúpula celeste. Aseguraba la imposibilidad de la existencia de los antípodas. Aseguraba la inmovilidad de la Tierra y movimiento a su alrededor de todos los cuerpos celestes. La inmovilidad completa del Sol, la luz propia de la Luna. La facultad profética de los cometas para anunciar desgracias. La significación funesta de los eclipses. La aparición de nuevas estrellas al nacer determinados hombres humanos o divinos. Era tan difícil sostener la forma plana de la Tierra que algunos sabios y algunos teólogos habían emitido tímidamente opciones subversivas. Pero un acontecimiento sensacional dio un golpe formidable a la geografía bíblica y teológica. El navegante Magallanes dio la vuelta al mundo, y de este hecho se desprendían de un modo innegable dos verdades. La Tierra no era un plano limitado por una cúpula, y los antípodas existían. Magallanes y los hombres de su tripulación habían sido necesariamente antípodas. Ya un obispo en el siglo VIII, Virgilio de Salzburg, había sostenido la existencia de los antípodas, pero el Papa le impuso silencio y 5 años de penitencia y ayunos. En 1327, Cecco de Ascoli, o C-E-C-O, no sé cómo se pronuncia, Cecco de Ascoli, fue quemado vivo por sostener la existencia de los antípodas. No sé por qué en 1519, Magallanes, su tripulación y su barco no fueron carbonizados, pues el asunto revistió carácter de suma gravedad. La cuestión no quedaba ni podía quedar rezagada en el gabinete de los sabios, en los libros escritos en latín de los teólogos y en los secretos conciliábulos del Santo Oficio. Los hombres burdos, analfabetas, fanáticos de la tripulación del barco de Magallanes, se reían de los teólogos. Era imposible convencerlos de que no le habían dado la vuelta al mundo y de que no habían sido antípodas. Las masas populares iban a tener de apóstoles de su misma clase, que debían quebrantar su fe. La luz descendía a las cavernas sociales creadas por el analfabetismo. Paréntesis cultural. ¿En qué tipo de caverna social creen que vivimos? ¿Creen que porque saben leer sus redes sociales están educados? ¿O más bien vivimos en una nueva época de analfabetismo digital? Te invito a que me des tu opinión en los comentarios. O a que me mientes la madre si piensas que estoy equivocado. También es válido. No me agüito y hasta te contesto. La teoría heliocéntrica de la Tierra se le debe indudablemente a Pitágoras, mas no produjo efecto en sus contemporáneos. Aristarco de Samos la descubrió y la repitió 2 siglos después. Y en el siglo XI, el cardenal Nicolás de Cusa, le presentó como suya, pero fue inmediatamente amonestado por la corte de Roma y obligado a retractarse. Y Copérnico la había presentado más bien como hipótesis que como hecho. Un descubrimiento industrial, la construcción correcta de lentes convexas y biconvexas, permitió a Galileo fabricar un bueno, aunque pequeño, telescopio. El sabio lo dirigió al cielo y su impio instrumento le reveló las lunas del planeta Júpiter, prueba excelente del movimiento elíptico o circular del planetario, de donde dedujo otra consecuencia. El movimiento del planeta Tierra. La teoría geocéntrica del Génesis se hundió. El telescopio hizo ver a Galileo también las montañas y los valles de la Luna, y todos los signos que probaban que era un planeta opaco. Verdad heterodoxa, pues el Viejo Testamento asegura que es un cuerpo luminoso. El telescopio
Le hizo ver además determinadas manchas de sol con la aparición regularmente periódica, de donde el sabio dedujo el movimiento del sol alrededor de su eje. El descubrimiento era gravísimo, como lo declaró el insigne cardenal y teólogo jesuita Belarmino, quien expuso aterrado que toda revelación, fundamento de la religión, se hallaba en peligro. Galileo abjuró por no ser quemado, pero el escándalo había sido magno. Newton y Kepler, habitantes de países protestantes, apoyaban con su prodigiosa autoridad y sus admirables descubrimientos los trabajos de Galileo. El escocés Napier había inventado los logaritmos y los cálculos astronómicos y encontraron una precisión y extensión inaudita. Sin referirse a Galileo, bastaba que las clases pensadoras aceptasen las leyes de Newton y de Kepler para ver tan brillante como el Sol la verdad probada por el telescopio de Galileo. Pocos años después, Giordano Bruno afirmó que estos planetas eran mundos superiores a la Tierra, planeta pequeño, opaco, insignificante, y que estos mundos debían tener habitantes superiores a los hombres. Esto era demasiado. Si había en cada astro o planeta una humanidad, en el espacio infinidad de las humanidades, Adán y Eva no podían ser los primeros ejemplares de la especie humana. La redención de Jesucristo resultaba mezquina, inapreciable. La predicación del Evangelio por apóstoles, reducida a algunos millones de deformes salvajes, y la religión católica universal, reducida a reinar sobre una parte de un átomo del universo. El Papa era desconocido en Júpiter. Giordano Bruno no se retractó y fue sacrificado. La hoguera de Bruno tuvo la habilidad de todas las hogueras de todos los fanatismos, consumir la fe de los pueblos y servir de faros a las clases pensadoras. Fíjate que algo que sí me parece muy interesante de todo este pedo de los griegos, los romanos, los astros, la investigación del universo, ¿no? ¿Cómo verga sabían mis antepasados, ¿no? Los naturales mexicanos, qué había ahí arriba, güey? O sea, entiendo que la observación, pero hasta la fecha no hemos encontrado. Tampoco es como que le han echado muchas ganas a buscar, güey, seamos honestos. Pero nunca nadie ha encontrado ningún artefacto ancestral que les ayudara a ver el mundo, güey, de arriba, ¿no? O sea, el universo. ¿Y cómo verga, güey, por ejemplo, sabían los romanos que Marte era rojo? Ahora tú me vas a decir, Barbitas, ¿y tú cómo verga sabes que los romanos sabían que Marte era rojo? Bueno, porque Marte era su dios de la guerra. Y todo lo que tenía que ver con la guerra era rojo, porque a él lo veían rojo. Entonces, ¿cómo sabían ellos que Marte era rojo? Sí, yo sé que todos los astrólogos, astrónomos que hay en este mundo infinito del internet que puedan o no estar viendo esto me van a decir, güey, no seas pendejo, hay una vez cada periodo que Marte se acerca lo suficiente para que sepamos que es rojo. Sí. ¿Pero quién les dijo que era Marte? A ver, a Marte duele con Marte y Gareda, güey. Pero también sí creo que es importante notar que en esta vida... Bueno, vamos a leer y ahorita hacemos la conclusión, ¿verdad? ¿Para qué le hacemos a la mamada? No te creas, se me falta un poquito. Sí creo que es importante que nos demos cuenta que todo esto que nos invitan a no pensar, güey, o sea, piénsalo, a Galileo le decían que no investigara porque, como acabamos de leer, toda la concepción teológica del pensamiento, ¿no? Las leyes, la política, todo estaba basado en la iglesia. Entonces a la gente se le decía que no pensara, que no discutiera, que no investigara ese tipo de cosas. A nuestra generación no me van a dejar mentir, yo tengo 34 años y crecí en una... que en muchas casas, ¿no? Pero no vamos a hablar de mi vida personal. Pero sí me acuerdo un vergo que decían que en la mesa no se podía hablar ni de religión ni de política. Y si no discutimos las cosas, ¿cómo vamos a llegar a una conclusión? ¿O cómo nos vamos a dar cuenta que estamos pendejos? ¿O cómo nos vamos a dar cuenta que nos juntamos con puros pendejos? ¿Sí me entiendes? Entonces, mientras más te digan que no investigues, mientras más te digan que por ahí no vayas, que sobre eso no preguntes, son las cosas que te deberían de interesar, güey. Porque son las cosas que no quieren que sepamos. Y la pregunta es esa, güey. ¿Por qué no quieren que la sepamos? Hay una frase muy interesante que dice, el conocimiento es poder. Una vez más, como ya hemos platicado en este canal, güey, ¿cuántas de estas cosas estabas bien enterado?
¿A cuántos de estos autores sí conocías? ¿O conocías una verdad un poco diferente a sus historias, a lo que nos está platicando hoy Bulnes? Yo no te estoy diciendo que esta sea la verdad absoluta, pero te estoy diciendo que por lo menos esta es otra verdad. Y de algunas partes, cabrón, yo no lo había escuchado, güey. Si entiendes, nunca lo había leído. Y créeme que me gusta leer. Y créeme que me gusta investigar, güey. Entonces, sí se me hace algo bastante interesante. Y además tengo muy buena memoria como para decirte, güey, hubo un chingo de cosas de estas que yo no vi en la escuela. Sin más por el momento, ya deja de interrumpir, barbitas. Continuemos. Cuando los turcos se apoderaron de Constantinopla, el pánico fue inmenso, pues al mismo tiempo apareció un cometa, presagio de que los turcos harían pronto dueños de toda Europa. El pánico católico fue colosal. El Papa decretó un Ángelus, para mediodía se introdujo en la letanía, la rogativa, líbranos Señor de los turcos y del cometa. Esto pasaba en el siglo XV. Y díganme, ¿hasta dónde llegaron los turcos en Europa, güey? Alberto el Grande, en el siglo XIII, había ya dudado de la malignidad inafilable de los cometas. Paracelso había declarado ridícula, locura el miedo a los cometas. Scaliger se había burlado también de los presagios cometarios. Y antes de todos, Séneca había declarado que el cometa solo era un cuerpo celeste sometido a las leyes, como los demás astros, sin gozar de intervención en los negocios humanos. Vigenère, francés como galo, y no como astrónomo, combate el terror a los cometas en 1578. Vigenère decía con justicia que si los cometas aparecieran para anunciar el castigo de los malos príncipes, el cielo estaría siempre repleto de cometas. Si servían para anunciar males a los pueblos, son inútiles, pues los pueblos saben que han sufrido y que viven para el sufrimiento sin necesidad de que se lo anuncien los cometas. Anuncio que sale sobrando y que obliga o recomienda a los cometas a que se ocupen de cosas menos pueriles. El obispo protestante Andrés Selich afirmaba contra los astrónomos y verdaderos sabios que la cauda de los cometas está formada por el humo de los pecados humanos, espantoso por su fetidez. Otro obispucho, Mather, asegura que los cometas son bolas de fuego arrojadas por Dios, irritado a la cara del mundo culpable. La teología triunfa en las masas, pues aún en México hay en 1905 quien crea que en los funestos presagios de los cometas, pero después que astrónomos como Pierre Pietit, Tycho Brahe, Kepler y Bayle explicaron los cometas a las clases pensadoras, estas desde el siglo XVII, continuaron perdiendo su fe en la teología y preparando su pensamiento para una lucha tremenda por el triunfo de la verdad. No puede caber duda que los astrónomos han sido los más audaces, irresistibles y poderosos reformadores. No se han metido con los códigos ni proclamado las libertades individuales, pero causaron una revolución terrible en las conciencias, desplomando la fe ciega, asfixiante en la Edad Media, que parecía eterna aún en los espíritus más elevados y luminosos. La astronomía ha sido el azote de la credulidad que sostenía el poder absoluto espiritual y temporal de la Iglesia. La astronomía ha influido más que el derecho hasta el siglo XVII, en la ruina de los privilegios espirituales y políticos eclesiásticos. Fíjate que mi teoría conspiranoica favorita es que todavía vivimos, o bueno, más bien que estamos viviendo como en una segunda edad media, güey. Pero esto que habla el autor de los cometas, creo que es un poquito esta construcción ideológica de hacerte pensar que porque eres seres humanos, o porque somos seres humanos, somos como una raza especial, güey. Y en realidad no, güey, somos un pinche suspiro en el universo, ¿sabes? O sea, la abuelita que más vive creo que tiene 120 años, güey, ¿no? Pregúntate a ti mismo, güey, ¿cuántos años tiene el cerro más cercano, güey? ¿No? Si no lo sabes, güey, los cerros se van formando por capas de tierra que se van haciendo encima. ¿Qué capas de tierra, barbitas? No sacudas tu casa una semana, güey.
y pásale el dedo a cualquier superficie. Se va a hacer una capa de polvo. Imagínate cuántas putas capas de polvo tiene una montaña para ser de ese tamaño minero. Claro, además de fenómenos naturales, etcétera, 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 ¿no? Pero eso, al final es eso, o sea, somos un glimpse en el universo, güey. Nuestras vidas son totalmente efímeras y nos han hecho pensar que somos sumamente especiales para el universo. Tan es así que los cometas, güey, nos dicen a nosotros que nos vienen a pasar cosas malas. O sea, hay un astro en el universo exclusivo para avisarnos que va a pasar algo malo. Don't touch my balls, niggas. Ahora, eso es algo que viene siéndose pensado desde antes de que existiera el tiempo como concepto. Entonces, tal vez por ahí también haya algo que discutir, ¿no? Porque no podemos agarrar las matemáticas y la geometría y todas estas enseñanzas de las culturas ancestrales y por otro lado ignorar toda su parte teológica, güey. O sea, no checa lo que estamos haciendo. En el siglo XVII, la fe se declara en bancarrota en la conciencia del grupo eminente pensador de Europa. No pudiendo satisfacer a la iglesia las necesidades intelectuales provocadas por los inmensos e importantes progresos científicos, los hombres de pensamiento apelan decididamente a la razón para colmar abismos abiertos por la duda en sus sentimientos y esperanzas. Cada descubrimiento pone en evidencia una discordancia con la revelación, una contradicción con la Biblia, un reproche a la teología, una protesta a favor de la verdad. La razón tiene que tomar la alta dirección del espíritu humano, desde el momento en el que la fe nos satisface. La filosofía tiene que aparecer. Era el momento histórico de su nacimiento. La escolástica no era una filosofía, sino, como la califica Michelet, un tumulto de razonamientos contra la razón. La filosofía espiritualista aparece en el mundo transfigurada por el genio de Descartes. Los teólogos ven con disgusto la formación de una autoridad rival que va a hablar al mundo en nombre de la razón y que por lo pronto acaba con el monopolio de la iglesia en lo infinito de la esfera espiritual. Descartes causa sensación en el público porque, abandonando el uso del latín, que pocos entendían, escribió en admirable francés la filosofía espiritualista basada en la metafísica. Perturba profundamente los espíritus, pero no los ilumina. Al llegar al siglo XVIII, ya no solo son la medicina y la astronomía las ciencias que impugnan las verdades divinas y eternas de la escritura, la geología, la paleontología, la arqueología, la mineralogía, la meteorología, presentan a sus progresos desquiciadores de la fe. La filosofía toma repentinamente un desarrollo inaudito. Surge la filosofía racionalista con D'Alembert y con Dillac, la filosofía deísta con Rousseau y Voltaire, la filosofía materialista con Diderot, Helvecio y Holbach, la filosofía experimental aplicada a la política con Montesquieu, ajustándose al método enseñado por Bacon o Bacon. Todas las escuelas hacen alianza para declarar la guerra al poder espiritual y temporal de la iglesia. La agresión irreligiosa, audaz, formidable, expresada con todos los métodos, extendida con una fuerza de océano desbordado, sacude todo el edificio moral, político, teocrático del antiguo régimen. Lo hace rechinar, crujir, destroza sus cimientos, cuartea sus muros, desploma sus cúpulas. Todas las clases sociales son enseñadas y halagadas sus pasiones, sus intereses. La revolución se hace en las conciencias de los hombres de acción, de ambición, de sentimientos. Y la revolución estalla en Francia en 1789, dando al mundo un espectáculo terrible de derecho y de crimen demoledor de las creencias, de los intereses, de los ideales, de la disciplina y de la autoridad del pasado. Resumiendo, los autores de la reforma en el mundo han sido los intereses feudales, monárquicos,
republicanos, aristócratas, oligárquicos y democráticos. Los intereses industriales creadores de los políticos, pero como la iglesia era más poderosa que todos ellos, porque tenía a su disposición la fe de los pueblos y de las mismas clases que se oponían a sus privilegios. La reforma no se hubiera hecho sin la potencia de las clases pensadoras apostólicas, que debilitaron la fe y abrieron las puertas del poder a la razón expresada en todas sus formas. Los reformadores han sido los herejes teólogos, los legistas, los artistas, poetas y humanistas de los siglos XV y XVI. Los teólogos protestantes, los médicos y astrónomos de los siglos XVII y XVIII. Los filósofos espiritualistas de la escuela cartesiana. Y por último, las eminencias inmortales de la verdadera ciencia, o sea, la falange de filósofos demoledores del siglo XVIII, de todas las escuelas. En suma, la reforma en el mundo se debe a todos los hombres que, sintiendo la justicia, disponiendo del genio y amando la verdad, han llenado el deber de redimir a la humanidad los privilegios que la aniquilaban, sacrificando sus vidas, su honor, sus bienes, su salud y su libertad, y no preocupándose más que de su deber. La reforma no fue, pues, obra exclusiva de los demócratas, de los liberales, de los librepensadores y mucho menos del jacobinismo, a quien el mundo solo debe el desprestigio de las instituciones liberales, la corrupción de los sentimientos de justicia, la invención de la tiranía con millones de vientres, el horror a la soberanía de plebes analfabetas y feroces, el amor a los pueblos, a las dictaduras, el reconocimiento de la eficacia de los despotismos contra las presiones siniestras de la soberanía limitada de masas, destructoras de los derechos individuales. El jacobinismo ha deshonrado las instituciones liberales al grado de provocar la vergonzosa reacción que intentó el mundo civilizado hacia el antiguo régimen en el primer siglo, en el primer tercio del siglo XIX. ¡Órale! Y así acabamos el capítulo 3 de esta segunda parte, llamado El arte y la ciencia imponiendo la reforma. Fíjate que de veras me está gustando muchísimo la forma que tiene mi compadre Bulnes de ir describiéndonos la historia, ¿no? Poniéndonos como en un contexto universal o en un contexto, temporal en el mundo, si me entiendes. Generalmente, o a veces nos pasa que cuando estamos leyendo este tipo de libros, por ejemplo El pasado de José Mancisidor, que aunque fue muy bueno y muy interesante, solo nos lo contaba todo desde el punto de vista de México, ¿no? Como si una lupa sobre México. Está muy interesante también, güey. Es una forma de ver las cosas muy nacionalista, si lo quieres ver así. Pero si lo vemos desde un tema más universal, no podemos como país estar aislado, güey. Y por supuesto que lo que pasa en los demás países nos afecta directa e indirectamente. Entonces, está muy interesante esta visión global de lo que está pasando en el mundo alrededor para llegar a la reforma en México, ¿no? El siguiente capítulo que vamos a leer, capítulo 4, Juárez y la reforma en México. Creo, probablemente, que en algún punto vamos a llegar al territorio nacional. Pero la verdad me está gustando muchísimo este como brevaje cultural histórico que estamos haciendo. Muchísimas gracias por venir, como siempre, a este proyecto de resistencia cultural y su programa favorito, El Círculo de Lectura. Muchísimas gracias por permitirme entrar hasta donde me dejen entrar. Les recuerdo que nos pueden ayudar con un like o suscribiéndose, que es gratis. Hasta abajo hay un PayPal si nos quieren dar las gracias de una manera capitalista y apoyar a la causa. Así que sin más por el momento, hoy va a ser un gran día. Todo pase para que pase lo que tenga que pasar. Yo soy Barbitas y nos vemos a la próxima.